Amigos de Facebook, los saluda su servidor Cleofas Arriaga, tutoriales en acordeón de teclas. Ese tutorial va dedicado para mi compa Púas Palafox, por ahí de Tezistán. Saludos compa Púas, excelente ser humano, buen amigo. Este huapango se llama huapango Los Coconitos, lo saqué yo en tono de solecito para no variarle. Hay varias versiones y yo veo que los golpes, la manera de interpretar esto es diferente, ¿sale? Entonces, ese más o menos lo saqué, no recuerdo qué versión era, pero le puse algo de mi estilo también. Algo para que salga lo más sencillo para ustedes y menos complicada y le entiendan bien, ¿sale? Esta canción la vamos a interpretar en sextas, pienso que se oye bien en... Esta es en terceras, a mí me gustó más en sextas. Ya saben que es una sexta, ¿verdad? Cuentan primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, hasta llegar al sexto grado, ¿sale? Entonces comenzamos así. A ver si se ve ahí. Apoyamos en la nota de sol y caemos aquí a do y la, ¿sale? Una vez más. Pues aquí. Pisamos aquí un pedacito de re y bajamos hasta sol. ¿Sale? Entonces, la segunda parte. Descansamos ahí en el acorde de sol. Todo el acorde completo, si gustan, si no aquí en una triple, está bien. Yo lo hago en el acorde. ¿Sale? Entonces, va toda lentamente. Ya tenemos esa parte, se vuelve a repetir una vez más. ¿Sale? La repetimos una vez más y cuando hagamos... ahí según es la segunda vuelta, la repetimos, ¿sale? Así está compuesta y ya pasamos esta parte. Pasamos sobre el acorde de sol. Usamos esta nota que ya les había mostrado en videos anteriores, ¿sale? Entonces vamos. Hay la versión triple ahí, hay la versión acorde de re, o hay la versión esta que ya les había enseñado también. Esta nota abierta para descansar ahí, ¿sale? Entonces va así. Ya tenemos esa parte, hacemos esto. ¿Sale? Otra vez. Entonces estamos. Ya
tenemos. Vamos a esta parte. Esa va tres veces. En esta tercera hacemos la escalita. ¿Sale? Y se repite una vez más esa parte. Prácticamente es todo de lo que está compuesta la canción. Ya empieza esta parte para cerrar, hace así. Que ya lo habíamos visto. Una vez más. Hacemos todo el acorde o triple. Ya saben, cayendo dentro de lo que es el tono, puede variar la combinación o la pisada. Acorde completo, triple o solo una sexta. ¿Sale? Espero la hayan comprendido. Escuchen alguna de las versiones de Los Coconitos para que saquen sus propias conclusiones y acomoden todo lo que son las figuras, las partes. ¿Sale? Entonces espero les haya servido. Se despide el servidor Cleofas Arriaga y nos vemos en tutoriales futuros. Recuerden que tenemos algunas cancionitas pendientes, no se nos olvida, nomás estamos trabajando en ellas. ¿Sale? Hasta la próxima. Si te gustó, comparte, da like, suscríbete, no cuesta nada, ¿sale? Se despide servidor y amigo Cleofas Arriaga. Hasta la próxima.